definitivamente. Así es. Devuelve el brindis a Enrique Ponce y a Pablo Hermoso de Mendoza. Cartel muy especial para él, era una tarde... Hay mucha historia ahí en esos tres toreros. Desde que se había anunciado en Salamanca, pues la verdad que tuvo toda la responsabilidad, no se le ha notado para nada el porrazo que sufrió en, hace apenas una semana en Navaluenga. Además va a torear domingo, lunes y martes, y por delante... No, y la temporada que lleva también Marco, que son muchas las tardes en las que ha actuado, tardes y sitios importantes, siempre dando la cara. Días tan duros como Santander. Días muy duros, y cómo tiró para adelante.